en la mesa salieron muchas cuestiones. Una de las más importantes es que este tema, si no lo trabajamos en alianza, realmente no vamos a poder romper esa brecha que existe de género, el tema de la digitalización, el acceso a la tecnología. Vengo de las comunidades donde nuestras mujeres tienen que caminar 2 horas para conectarse conmigo y decirme, Talía, ya hice los aretes, ayúdame a vender, y lo vendemos por Facebook. Y ver cómo esta apuesta que podemos hacer en la educación se ve traducido posteriormente en el ámbito laboral también. Yo creo que está en la mano de quienes nos han tocado dirigir en cada uno de los aspectos, en este caso la municipalidad, poder generar el cambio, de poder con ese empoderamiento que nosotras tenemos, pues poder tomar acciones y dar un paso al frente para que temas como lo que estamos debatiendo aquí hoy, que son temas comunes en América y que todas sentimos una gran preocupación, puedan marcar la diferencia. Los desafíos que tengo o las oportunidades que puedo dar son los alcaldes y las alcaldesas, los gobiernos subnacionales. Por eso es importante trabajar muy de cerca con ellos, porque son quienes tienen de primera fuente las necesidades, pero también ven las oportunidades. Vamos a pasar de la economía del cuidado al sistema distrital del cuidado. Vamos a usar la infraestructura social y los servicios sociales de la alcaldía, no solamente para atender a los niños y a los mayores y a los jóvenes, sino para relevar directamente con ese objetivo, para reducir la pobreza de tiempo de las mujeres. CAF, como ustedes saben, tenemos una estrategia de género, de inclusión de personas con discapacidad y diversidad étnico-racial, pero también tenemos toda una agenda de trabajo al nivel subnacional. Aunque todas no tenemos el mismo punto de partida, sí me parece importante reconocer en nuestra condición de mujeres que a todas, independientemente de la condición social, cultural, territorial, étnica, hay determinados problemas que nos afectan a todas. Today's conversation was just so rich in the diversity of perspectives. I think one of the takeaways is that it's mayors are key, but it's also other local actors, whether it be civil society members, whether it be local private sector actors, and that together with the government, local government, private sector, civil society, NGOs, how they can come together and make a difference.